Luego hay gente que se lo pone bien fácil al coronavirus. Hablamos de las fiestas multitudinarias. A pesar de las advertencias y multas, hay quien prefiere divertirse sin pensar en los demás. Diego Arias, estás en Nueva York, donde este fin de semana se desmanteló un bar clandestino. Dentro había más de un centenar de personas. Cuéntanos cómo fue la cosa. Antonio, en el que al parecer a muchos de los que estaban en esa fiesta se les olvidó que estamos en medio de una pandemia. Miren cómo está la fila para hacerse la prueba del COVID aquí en la ciudad de Nueva York. En esa fiesta clandestina, 4 personas resultaron arrestadas y el local recibió una multa de $15,000. Como casi todos los fines de semana, la policía de Nueva York desmanteló una fiesta clandestina. Más de 160 personas estaban bailando, tomando y fumando hookah, casi todos sin tapabocas. Las autoridades dicen notaron que grupos de personas entraban por un pasadillo. Cuando los policías entraron por ahí, se encontraron con un bar clandestino. Deberían de ser sancionados. Es la vida. Si te la quitan, chao, ahí terminó. Pero si en Nueva York hay fiesta, en California hay rumba. 66 personas fueron arrestadas en el condado de Los Ángeles en una fiesta clandestina, infringiendo la ley que prohíbe reuniones o fiestas de cualquier índole. Estamos monitoreando las redes sociales y también tenemos informantes que nos dejan saber lo que está ocurriendo. Según los expertos, el dramático aumento en el número de contagios se debe a las reuniones durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias. A 3 días de Nochebuena, cuando a pesar de las advertencias, muchos planean hacer reuniones, los expertos temen que los primeros meses del 2021 sean catastróficos. En Navidad y en Año Nuevo pasa lo mismo que pasó en el Día de Acción de Gracias. Vamos a tener un enero y un febrero muy difícil, saturado en un sistema que va a costarle la vida a mucha gente. En Los Ángeles hay una política de cero tolerancia y un equipo de agentes especiales que busca a los infractores. El propio alguacil Villanueva ha catalogado el ir a este tipo de fiestas secretas como un acto criminal. Estos eventos son un gran peligro para todos porque los asistentes llevan la enfermedad a sus familiares. Que no se desesperen, señores, porque la vida de uno está primero. Bueno, y a pesar de que el COVID sigue rampante aquí en la ciudad de Nueva York, las autoridades reconocen que la vida nocturna nunca desapareció, sino que se convirtió en clandestina.